Todos los que somos jurados somos los que ya recibimos un premio San Salvador. O sea que como ya somos parte de esta familia y de este premio que es tan magnífico aquí en Jujuy, ¿no? Que lo esperan con ansia las cuestiones sociales, las cuestiones artísticas, culturales, históricas y demás. Y fue difícil trabajar porque había cerca de 50 postulados y tenemos que tener muchos, menos. ¿Es el año en que más postulaciones hubo? Sí, este año hubieron muchas más postulaciones y todas muy buenas, o sea que decidir nos fue muy difícil, pero lo bueno de esto es conocer un montón de gente que a veces no tenemos conocimiento, no tenemos noción de todas las cosas que hacen por esta ciudad, ¿no? Y también en el interior de la provincia. O sea que fue muy lindo porque salí llena de orgullo, pero siempre te queda el corazoncito así, sí, bueno, pero hubiera, bueno, no se puede dar más de 22, 23, porque ya si no, perdés mucho del encanto que, y de la alegría que tienen que sentir esos, muchos que quizás esta vez no estuvieron, pueden estar postulados el año siguiente, y entonces allí van a estar.